En una silla de ruedas y empujado, era visto Mike Tyson hace un año. Él mismo respondería a los fanáticos que era un problema de la ciática. Pero lo que no sabía el público era que eso era una faceta más en la extraordinaria vida de Mike Tyson. Creció en un barrio pobre y violento, en Bronxville, la zona más conflictiva de Brooklyn. Pero eso, ¿qué importa? A los 20 años, se convertía en el campeón más joven de la historia de los pesos pesados. Haría una fortuna y después pasaría 3 años en prisión, donde describiría su reclusión como una experiencia maravillosa en la que tuvo tiempo para leer, sí, para leer, el libro de los hermanos Karamazov sin que nadie le molestara. Según él, aprendió que el amor es útil para educar a la gente. Se puede luchar sin ser mala persona. Estoy aprendiendo a hacerlo. Pero lo que aprendió fue que a la salida de la cárcel le esperaba una cuenta corriente de 400 millones de dólares. Se los gastó toditos en vicios y excesos y terminó con una deuda de 60 millones. Tuvo 8 hijos y muchas palomas, a las que le da de beber hoy en día en su casa agua Fiji. También poseer varios tigres. Y todo esto último, gracias a su reinvención como actor, escritor de libros, conferencista, y ahora tiene una serie de dibujos animados llamada Mike Tyson Miniseries y Mysteries. ¿Y adivinen quién es su mejor amigo? Pues sí, una paloma. Como actor salió en la película ¿Qué pasó en Las Vegas? O Resacón en Las Vegas. Y como escritor de 10 libros, le produjeron una gran fortuna. Entre ellos, Ambición de Hierro, una biografía de él con su entrenador, el viejo coach D'Amato. Gracias a ello se le compuso la situación, quien lo creyera, un boxeador escribiendo libros que lo vuelven millonario. Así que literal, es un hombre de facetas. Y si su vida no tiene sentido si se piensa en una existencia humana común y corriente, piensa en Mike Tyson. Pero sí la tiene, si le comparas con Hércules, el héroe de la mitología griega que tuvo que realizar 12 trabajos como castigo por sus pecados. Los héroes de la antigua Grecia eran fuertes, pero también imperfectos. Hércules, por ejemplo, se cargó a toda su familia en un ataque de ira. Pero Mike Tyson está estudiando mitología y se reconoce más en Aquiles, un héroe invencible, si no fuera por el talón, su único punto débil. Así que ahora también se cree Aquiles, el de la mitología griega. Y uno de esos talones de Aquiles, además de los vicios, él reconoce que han sido las mujeres. Tuvo un montón de amantes y en matrimonio se ha casado 3 veces. La primera con la actriz Robin Givens en el 88. El matrimonio duró poco más de un año y ella se describiría más tarde en su vida con el deportista como una tortura, como algo muy malo, lo peor que le pasó en su vida. Fue casarse con Mike Tyson. En el 97 le daría el sí quiero a Monica Turner, con quien se mantendría casado hasta el año 2003. Con quien tuvo 2 hijos, Amir y Raina. Para ese momento los vicios habían hecho mella en la vida de él, hundido y en la ruina y bancarrota, hasta que conoció a la Kia Spicer, la hija de un amigo de Don King y a la vez amigo de Mike. La muchacha tenía 18 cuando lo conoció. Y quien lo creyera, Mike se la llevó a vivir. Ella para ese momento tenía 23 años y así comenzaba una relación romántica una vez más Mike Tyson. En 2008 estaba embarazada. Una nueva familia. Era el momento de dejar los vicios y los excesos y pasar la hoja. Por eso se casó con ella en 2009. Y esa boda fue por todo lo alto, en el Hilton de Las Vegas. Y ya tienen 2 hijos, Amilán y Morroco. Y hoy junto a toda la familia, Mike, o Iron Mike, divide su tiempo entre Newport Beach y Las Vegas, donde dicta conferencias. Lleva una existencia apacible en familia junto a su esposa, Kiki, como le dice, a la Kia Spicer, junto a sus 2 hijos. Reconoce que su mujer le ha salvado la vida, tanto en lo emocional como en lo financiero. Su peso es enorme en las empresas de Mike.
Gestiona muy cerca esos múltiples proyectos, le hace cumplir con el calendario y también es quien sabe calmarle cuando se enfada. Se encuentra en una amplia oficina cercana al aeropuerto de Los Ángeles. Ahí graban también Hot Boxing, un podcast con invitados ilustres como Tyson Fury o Snapdog. Sin embargo, un hombre con tanto pasado, es imposible que no tenga sus dolores. Cuando le preguntan cuál ha sido su peor derrota, afirmó que lo más duro fue perder a su hija Exodus en 2009. Aún no lo supera, dice, y es raro que un hombre tan fuerte como asegura serlo no olvide aquel dolor. Porque afirma que ser derrotado en el cuadrilátero no importa. Eso es solo dinero, no me afecta para nada, afirmaría. Ahora a sus 57 años su vida es diferente, total. Así que un Tyson feliz con su matrimonio e hijos, afirmando que sin una esposa a su lado, él no sería sino un salvaje. Así que si quieres saber más de cómo vive hoy en día Mike Tyson, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Mike crecería en el popular barrio de Bronxville, en Brooklyn, pero se superó gracias al box y a Cus D'Amato. Y a pesar de que han pasado décadas desde sus triunfos en el boxeo, todavía sigue su nombre resonando en varias generaciones. A los 20, era el campeón más joven de la historia de los pesos pesados, y un par de años después todo se venía a cuestas, incluyendo una condena. Así que la historia de Mike Tyson parecía escrita y también cerrada, que no pasaría de los 90. Sin embargo, su nombre sigue resonando en la memoria de los seguidores y tiene tanto admiradores como detractores. Su carrera de excesos, descontrol y episodios de violencia dentro y fuera del ring hizo que se convirtiera en la antítesis del deportista. Su primer gran problema fue en el 92, cuando lo metían en el bote tras ser condenado a 10 años por pasarse con una chica de Sri Washington. Pasaría solamente 3 años, siempre negó los hechos y se declaró inocente. Cuando salió, de una forma u otra, todos esperaban que cambiara y que sus días de exceso terminasen, pero se dieron cuenta de que estaban muy equivocados. Así que la pregunta aquí cabría de ser, si Mike consigue mantener a raya esos malos deseos que le llevaron a tocar fondo, solo tiene la respuesta el paso del tiempo. Al menos hace ya años que fue consciente de que su vida solo ha sido un chiste, como afirmó cuando publicó su libro de memorias, que incluía confesiones y también momentos algo esperpénticos, como cuando perdió un maletín con $1,000,000 que fue encontrado días después por uno de sus ayudantes, o cuando Monica Turner le pidió el divorcio y él la llamó para decirle que tenía VIH. Esa era su segunda mujer, que caía del susto de una vez desmayada. Pero no sería la única confesión que haría. También confesó en uno de sus libros que encontró a su primera mujer con Brad Pitt, y que cuando este lo encaró, Pitt no decía otra cosa sino: oye, tranquilo, cálmate, cálmate. Sobre su vida personal, ha estado casado en 3 ocasiones y ha tenido 6 hijos con distintas mujeres. Entre sus amoríos se recuerda cuando era novio de Naomi Campbell.
o su ser Charles. Mike confesaría que cuando era joven, veía a las mujeres solo como placer, reflexionando sobre sus relaciones amorosas que tuvo. Mientras ahora que ya está viejo, las ve como su otra mitad. Le hacen darse cuenta que es un hombre. Literalmente ahora son sus profesoras. Eso dijo. También reconoció que era incapaz de vivir sin una mujer a su lado. Esa es la razón por la que me he casado 3 veces. Lo digo de verdad, necesito a alguien a quien escuchar. No soy un soldado, no puedo pensar por mí mismo. Necesito que alguien lo haga por mí, me conozca bien. Con la actriz Robin Givens. Su primer matrimonio estuvo cargado de problemas. La actriz llegó a afirmar que aquel matrimonio había sido lo peor que le había podido pasar. Tyson era un tipo fuerte y depresivo que la maltrataba, eso diría. El segundo enlace con Monica Turner duró 6 años y acabó entre acusaciones de infidelidad y maltrato. Mónica, quien había conocido a Mike Tyson en una fiesta organizada por el comediante Eddie Murphy en el año 1990. La conexión surgió de inmediato, amor a primera vista. Incluso cuando Tyson estaba en el bote, Mónica lo visitaba cada 2 semanas para no dejar enfriar la relación. Ella era una estudiante de medicina y concursante de concursos de belleza. Se casarían en una ceremonia musulmana, invitando solo a sus seres más cercanos. Se establecieron en Maryland, donde pensaban llevar una vida tranquila, pero eso no sucedió. Aunque dieron la bienvenida con gusto a 2 niños, su hijo Amir y su hija Reina. Finalmente, en el año 2003 se divorciaban. Llegaría a un acuerdo en que Mike le entregó a ella $6.5 millones por el divorcio. Así que hoy en día Monica Turner se desempeña como pediatra en el Bethesda Maryland Hospital. Se sabe que es una mujer muy reconocida dentro del medio de pediatras en los Estados Unidos. Y también tiene una empresa llamada Debonair Attire, junto a su hijo Amir, el que tuvo con Tyson. No le gustan los focos públicos, por eso se sabe muy poco de ella, excepto por una que otra foto en algún consultorio u hospital. También tuvo 2 hijos con una bailarina, una pequeña llamada Exodus, que pereció en 2009 en un incidente casero, y otro hijo llamado Miguel. Y su última mujer, Lakia Spears. Lakia conocería a Mike por primera vez cuando ya tenía 18 años a través de su padre, que era un buen amigo del promotor de Tyson, Don King. Ella desarrolló un afecto instantáneo con él, a pesar del hecho de que fue acusado de un sinfín de maltrato hacia otras mujeres. Su padre se había opuesto a la relación, eso sí. Por esto, sin embargo, no afectó el afecto y enamoramiento que tenía Lakia con el boxeador. Esto continuó hasta cumplir 23 años. En ese momento el dúo ya se había convencido de que tenían que estar juntos. Posteriormente, decidieron hacer las cosas bien. Comenzaron así una relación romántica. En las primeras etapas de su relación, Tyson no tuvo mucho tiempo para Lakia Spicer, ya que siempre estaba en compañía de varias mujeres, debido a que era una superestrella. Sin embargo, su relación dio un giro en 2008, cuando Spicer quedó en estado de gestación. Lakia dio a luz a una niña conocida como Milan en diciembre del año 2008. Luego informó a Tyson que en ese momento estaba en una fiesta. Él se alegró y pronto comenzarían a vivir juntos. Y el afecto de Spicer a Tyson ayudó a que éste luchara contra sus vicios y excesos. Por lo tanto, pasó una nueva hoja. La pareja finalmente caminó por el pasillo del altar en junio del 2009 y su boda se celebró en la bella Winding Chapel dentro del Hilton de Las Vegas. Así que ahora Mike Tyson vegano, que ha rehecho parte de su fortuna perdida emprendiendo en otros negocios. Así que así se la pasa Mike Tyson, el ahora escritor y hombre de negocios, y también apareciendo con Peso Pluma. Al fin y al cabo es Mike Tyson.
uno de los personajes más polémicos de las últimas décadas, que ahora estudia la mitología griega y se considera Aquiles. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.